descubrió que las tertulias literarias eran para planear la No le den más tequila, te cabrón. Al contrario, le Oh, no, corte, corte. Corte. Toma dos. A ver, toma dos. Dice, toma dos. Adelante. Después de que se descubrió que las tertulias literarias eran para planear la insurrección y que doña Josefa Ortiz de Domínguez avisara a Hidalgo, ella y su esposo fueron presos y Josefa fue sometida a juicio, donde se le calumnió de amores con Allende. Gracias a la intervención de amigos, no fue a la cárcel, sino que la confinaron en un convento. Allí su confesor era simpatizante de la causa y le informaba de los avances de la lucha. Ella es feliz al saber que el movimiento triunfó. Vamos, Josefa, debes aceptar tus errores y hacer una buena confesión. No. No tengo ningún pecado que confesar. La insurrección era necesaria. Así llevamos un mes y no quieres arrepentirte de tus pecados. Tendré que mandarte a reclusión. Todo lo acepto, pues de lo único que me arrepiento es de no haberme escapado para unirme a la lucha. ¡Blasfemia! ¡Locura! Eso es lo que tienes. Dios se apiade de ti. Espúmeme, tenue. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Dime tus pecados, hija. No tengo ningún pecado y no deseo la confesión. No digas eso, hija, que puedes condenarte y pobre alma sufrirá. Condenada ya estoy en estas cuatro paredes. Y lo único que tengo libre es mi alma. Por tu rebeldía, creo saber quién eres. Yo soy Santiago, el hijo de la nana Ana. Santiago, al fin una voz conocida. ¿Cómo se encuentra mi querida Ami? ¿Con más de 100 años? Imagínatela muy contenta. Debo confesarte que el tiempo apremia. Lo siento, pero no tengo ningún pecado. Seré tu único contacto en el exterior. Tenme confianza. Bien, te contaré el crimen que se me acusa, pero no es confesión. Está bien. Así seguiré visitándote. Comenzaré por el principio. Me casé con Miguel Domínguez, un buen hombre que llegó a ser el corregidor de Querétaro. En nuestra casa se celebraban tertulias literarias. Entre nuestros amigos estaban el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Matamoros, entre otros. Poco a poco nos fuimos nutriendo de aires liberales. Los libros que nos llegaban de Europa, aunado a la situación que se vivía bajo el yugo español, fueron 300 años. Un día dijimos, no más, y se fue gestando poco a poco en diferentes lugares como Guanajuato, San Luis Potosí y otros lugares más donde nos comunicamos la insurrección. El día sería el 1 de diciembre. Reunimos 72,000 pesos para la liberación, pero un día fue descubierta la conspiración. Yo quise avisarle a don Miguel Hidalgo, pero Miguel me lo impidió y me encerró bajo llave. Aún así me comuniqué con el señor Allende y se fue a Dolores. Después no supe más. Pronto me vi en este convento para no ser llevada a prisión y ahora por rebelde en esta celda de reclusión. Ave María Purísima. Debo marcharme. Ya el guión se perdió. Bien, debo marcharme. Estaré aquí la próxima semana. Bien, debo marcharme. Estaré aquí la próxima semana. Gracias, Santiago. Te lo agradezco. Si te vas, regresa la siguiente semana. Ya que voy. Pasaron 8 días. Stop.
Y regresó Santiago. Ay, me rompió la mesa, pero todo trasquilado. Ave María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Al fin, Santiago, ¿qué noticias me traes? Muchas, pero debes confesarte. Confesaré lo que quieras, pero habla. Descubierta la conspiración en el pueblo de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Aldiene y Aldama, entre otros más, convocaron al pueblo. Vieron los carteles y todos armados con sus herramientas de trabajo, palos y piedras. El 15 de septiembre, don Miguel Hidalgo arengó a la multitud. Gracias, Santiago. Gracias. Al fin, mi amada patria conocerá la felicidad. Josefa, me despido de ti porque me uniré a la causa. Muy bien.